La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Durante el periodo del milenio no habrá guerra, no habrá destrucción, cuando la raíz de Isaí reine sobre la tierra y de su santo monte Sión en Jerusalén. La mentalidad pervertida y la ideología dominante desde el oriente hasta el poniente y desde el norte hasta el sur serán reemplazadas con el conocimiento del Señor. Penetrará hasta cada rincón y cruzará los mares hasta llegar a las islas. Hemos notado la vez pasada en nuestro estudio que la raíz de Isaí es muy diferente a una vara del tronco de Isaí. Significa que Cristo es antes que Isaí o David. Él es la raíz de Isaí, en control total de sus genealogías. En Mateo 24:41, Jesús estuvo hablando con los fariseos. Estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Así que Jesús está ordenando todas las circunstancias e insertando a toda la gente necesaria
en el linaje de David, antes que David nazca. Él se encarga de la historia de Tamar, de Rahab, de Ruth, la esposa de Booz, el abuelo de Isaí. Él es la raíz, pues. Jesús es la raíz. ¿De dónde nace Isaí? Por eso David le llama Señor. Este es el Dios eterno, el Hijo. Antes de ser el descendiente de David, el que tabernaculizó entre nosotros aquí en la tierra, la palabra griega acampar da la idea hebrea de tabernaculizar. Quiere decir tres cosas. Representó Jesús todo lo que significa el tabernáculo en el desierto. El tabernáculo simbolizaba cosas celestiales, luz celestial, pan celestial, incienso celestial, perdón celestial y muchas cosas más. Jesús tabernaculizó, representando el tabernáculo en su persona cuando andaba sobre la tierra. Solamente estuvo por 33 años en esta tierra. No vino permanentemente, sino que tabernaculizó. No estableció físicamente su reino, sino inició una entrada en el hombre interior. En tercer lugar, Jesús tabernaculizó entre nosotros. Significa que no hizo este mundo su hogar. Estaba acampando como si en una tienda. No puso fundamentos sobre la tierra y dijo a Pilato: mi reino no es de esta tierra. Buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Hemos establecido en el estudio de Isaías 11 que la Biblia enseña que Jesús es, como hijo de David y según su humanidad, una vara del tronco de Isaí. Examina estas palabras. Isaí es el tronco de Isaí, y de este tronco sale una vara. Y Jesús representa esta vara. Claro, David era el hijo de Isaí, pero antes de Isaí estableció en él que saldrá una vara del tronco. Pero como él es el eterno Señor, él es la raíz de Isaí. Nota la diferencia. No es una vara que sale del tronco de Isaí, es la raíz de Isaí, antes de Isaí, de quien brotó Isaí y su hijo David después. Porque Jesús es el que formó todo el linaje de David desde sus antepasados, la raíz, pues. De modo que es el Señor de David. El profeta nos adoctrina sobre el hombre Dios en capítulo 11, que después los teólogos denominaban 100% Dios y 100% hombre. El Antiguo Testamento ya nos había enseñado de él antes que vino al mundo. Veremos ahora el eterno propósito de Dios al haber creado una tierra perfecta, permitiendo al hombre reinar bajo su autoridad. Sea bajo la autoridad de Dios, pudo reinar el hombre. Pero al entrar el pecado
y haber caído el hombre de su posición delante de Dios. De todos modos, Dios no le quitó tal posición, sino que ha podido seguir reinando sobre la tierra durante milenios hasta la fecha. Al final de las edades, demostrará Dios la intención que ha tenido en la creación. Si no, parece que la creación es un fracaso. No es un fracaso. Dios va a demostrar la intención que ha tenido en la creación, proclamando el Dios hombre rey, gobernando en justicia, paz y gozo sobre este planeta por 1000 años. Vamos a ver el ambiente de este reino en Isaías 12, lo voy a leer desde versículo 1 hasta 6, todo el capítulo. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, en aquel día dirás, en el milenio, el día que es como 1000 años para el Señor. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Y aquí Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya, es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, ¿cuál día? El día que es 1000 años, el día como para el Señor son 1000 años. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Durante el reino de Cristo sobre la tierra, los salmos serán los cánticos populares. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion. Porque grande es, escucha, es en medio de ti el Santo de Israel, reinando en medio de Israel, en Jerusalén, en Sion. Reina el Señor durante el día, aquel día, el día que es 1000 años. Allí habrá la fama de Dios en toda la tierra. Dios será famoso, pues. Su gloria reinará. Será glorificado en toda la tierra porque Él es digno. Y esa fama, esa gloria de Dios llenará la tierra en aquel día. El día del Señor. En aquel día, es decir, el día que para el Señor son 1000 años. Espero que podemos establecer esa manera que Dios vea el tiempo. Para Él, 1000 años es como un día y un día como si fuera 1000 años. Es el día por el cual la tierra fue creada. Todavía es futuro. Será revelado en aquel día por qué Dios ha creado esta tierra. Porque será gobernado por el Dios hombre, el que es 100% Dios, el que es 100% hombre, el que es Hijo de David y raíz y Señor de David. El último Adán reinará.
Las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, dice Isaías 11:10. Pablo continuamente cita al profeta Isaías mientras desarrolla sus doctrinas evangélicas sobre la puerta abierta dada por Cristo a los gentiles. Y con este propósito, él se apoya en este versículo en Romanos 15:12, donde habla de que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí. Cristo será el rey gobernante y toda la gente de la tierra aprenderá de él. Le buscarán y dependerán de él. La Biblia será el libro de texto del cual los niños serán enseñados en aquel día. Él será un estandarte. Será la bandera del milenio. Una bandera para el pueblo. En Salmo 60, versículo 4 dice, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, Selah. Selah quiere decir, piensa, medita en esto. Yo soy la verdad, dijo Jesús, y la bandera de la verdad. Has dado a los que te temen bandera que alzan por causa de la verdad. Es una bandera de la verdad. Flameará sobre la tierra. En aquel entonces, la sociedad futura verá las cosas desde el punto de vista del rey, el rey de la verdad, como se declaró en el día de su juicio delante de Pilato. Ese viernes horrible, él testificó a Pilato acerca de su reino venidero y al sumo sacerdote de su segunda venida para juzgar a la tierra. Caifás, ese sumo sacerdote mentiroso y fingido, demandó del verdadero sacerdote, según el orden de Melquisedec. Te conjuro, dijo él, por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Lo puedes leer en Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64. El conquistador poderoso levantará su bandera sobre la tierra. En la Biblia, un lugar de reposo significa un hogar permanente y seguro. Ruth ya se había mudado de Moab a Belén. Recuerda la historia de Ruth, lo hemos contado en programas en tiempo pasado. Cuando Noemí, su suegra, le habló de hallarla un reposo. Lo verás así en la Biblia textual. En otro lugar habla de hallarla una casa, y eso es cierto. Hallarla un hogar, hallarla un esposo. Esto es cierto, esto es lo que significaba el reposo, pero la palabra original allí es que Noemí decía que hallaría un reposo para Ruth. Sí, fue un hogar, sí fue un marido, pero este será su reposo. Esta es la palabra original en el hebreo, un reposo para ella. Siguió hablando de la posibilidad de un matrimonio con Booz. El escritor de Hebreos en los capítulos 3 y 4
enseña sobre un reposo también para el pueblo de Dios. Después de su caminar durante 40 años en el desierto, viviendo como en tiendas, como Jesús cuando vino a la tierra, tabernaculizó entre nosotros. No halló Jesús un hogar en la tierra. Aún de noche no pudo dormir en Jerusalén. Durmió en el jardín, en el Monte de Olivos, o a veces en la casa de otras personas. Tabernaculizó aquí en este mundo. No era su hogar, ni debe ser nuestro hogar. Así que Israel también caminaba viviendo en tiendas durante 40 años en el desierto. Josué debería haber llevado a su pueblo a un destino final, donde podrían establecerse y edificar casas permanentes. En sentido terrenal y simbólico, era cierto, pero no fue el reposo que el Nuevo Testamento ofrece. El salmista habló de un hoy, pero estaba hablando de un día futuro que se llamaría hoy. Un reposo sabático, del cual el antiguo sábado solamente era un símbolo. Vea Salmo 95, versículo 7. Y Pablo dijo en 2 de Corintios 6, 2, he aquí ahora el tiempo de aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hay un reposo espiritual. Y este es el reposo que requiere la humanidad. Porque aunque tenga reposo exterior, si no está reposando su alma, no puede estar en paz en ninguna forma. Por eso Jesús dijo, venid a mí los que están cansados y cargados, y os haré que descansar. Os daré un reposo en la salvación. Ahora es el tiempo aceptable de recibir la salvación. Y si tú no eres cristiano, puedes hacerse cristiano. Puedes llegar a ser cristiano, porque ahora es el tiempo aceptable y Cristo y el Padre está ofreciendo a la humanidad donde quiera salvación, paz en el alma, tranquilidad, reposo. Hoy es el día de salvación, amigo mío, no pasa tu oportunidad de alto. Aprovecha. Es el día en que el pueblo de Dios descansa de sus obras. No tienes tú que obrar para entrar en esta salvación. Tú puedes descansar en la obra que Dios ha hecho por ti, por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo? Cuando vino a la tierra, tabernaculizó entre nosotros con un solo propósito, y este propósito era de morir. Morir por nosotros. Para eso vino, no para establecer un hogar, una casa, fundamentos en la tierra. No, Señor, Él tabernaculizó hasta morir y pagar la cuenta nuestra por su sangre preciosa derramada en la cruz. Entonces levantó de los muertos y ascendió otra vez
a su Padre, al hogar celestial. Y nosotros entramos en la obra que hizo Jesús, no haciendo nuestras obras como si esta obra de Cristo necesita algo más. No necesita más. Dijo Cristo en la cruz, consumado es. Y Él quería decir que la salvación ya fue comprado y nosotros ya podemos aprovechar. Hoy es el día de salvación, es el día de paz para el alma humana. Podemos gratuitamente, libremente entrar en la obra cumplida de Cristo por la gracia y por medio de la fe, creyendo, depositando nuestra confianza en esta obra. Eso es lo que quiere decir entrar por fe, creyendo que es suficiente lo que Cristo hizo por nosotros. En el milenio, la historia de la tierra estará completa y la tierra reposará y su morada será gloriosa, dice el profeta. Después de hablar del milenio, el profeta describe la unión de los judíos, la reunión de los judíos desde los últimos confines de la tierra, preparándose para aquel día. Puedes leerlo en Isaías 11, versículo 11 y 12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esta obra, amigo mío, está en marcha mientras que hablamos. Hemos sido testigos de este suceso asombroso que continúa hasta hoy. Habiendo completado esa obra física, Dios empieza una obra en el corazón del judío. El juicio que ha traído división entre las tribus, descrito al terminar el capítulo 9 de Isaías, es alterado. La envidia y la aflicción se acaban y la gente vuelve a su tierra nativa bajo un espíritu de unidad, dice versículo 13. Se disipará la envidia de Efraín, una tribu, y los enemigos de Judá, otra tribu, serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Habrá unidad desde el Mar Rojo hasta el río Éufrates. Israel ocupará todo el territorio prometido a Abraham. Versículo 14 y 15 lo dice. Lo estoy citando, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab, les servirán y los hijos de Amón los obedecerán, y secará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias, no nadando, sino otra vez como pasó cuando salió los hijos de Israel en el principio.
de Egipto y hasta llegar a la tierra prometida. Este territorio que Dios nombró a Abraham, que él y sus descendientes iban a heredar. Puedes leer ese lugar, de ese lugar en Génesis capítulo 15, versículo 18. Lo pongo el texto para que tú lo leas, no lo voy a leer yo en el momento. Algo pasará, comparable al cruce milagroso del Mar Rojo, que permitió al pueblo escapar de Egipto. La liberación más grande de los últimos tiempos abrirá también el río Éufrates, proveyendo una calzada hacia Israel, tanto por el lado este como por el oeste. Entonces, dice versículo 16, para el remanente de su pueblo que quede. Esto pasará en el último tiempo. El río de Egipto, el Mar Rojo, el río Éufrates se secará para que pueda pasar Israel y volver a su patria. Estaremos atentos a los detalles mientras literalmente ocurren. Existirá una oposición como la hubo cuando Israel salió de Egipto. Solo que la última oposición vendrá de parte de todas las naciones unidas de toda la tierra. Fuerte oposición por medio de una obra sobrenatural. Dios llevará a cabo todo su plan. Lo que empezó a principios del siglo XX. Estoy hablando del siglo XX, amigo. Lo que empezó a principios del siglo XX sigue hasta el día de hoy, en el siglo XXI. Y la obra continuará adelante hasta la semana 70 de Daniel, de que hemos hablado en este programa, porque queremos saber, como iglesia, lo que pasará en las últimas cosas que Dios llevará a cabo en la tierra. La semana 70 de Daniel, hasta que el Mesías regrese por segunda vez para reinar y juzgar desde el monte Sion por 1000 años. Vamos a resumir. Desde versículo 9, el capítulo 11 de Isaías. Repetiré lo que he estado diciendo. Esta será la nueva naturaleza del planeta Tierra, como Dios quiso desde el principio. Pero el hombre, por su pecado y su terquedad, arruinó. Dios lo permitió por milenios, pero al final demuestra por qué creó el mundo. Esto se verá, la manifestación del hombre recreado en Cristo Jesús. Ahora Cristo reinando físicamente sobre el mundo entero demostrará la razón por qué Dios creó el cielo y la tierra. Podemos ver el principio desarrollarse en Apocalipsis 5. Puedes leer el capítulo y verá cómo iba desarrollándose. Cuando no hubo quien era digno de tomar y abrir el libro en las manos del Rey de Reyes a través de los años. Los reyes han subido al poder y han caído. No ha habido uno digno de abrir el libro.
Durante todos estos milenios que ha reinado el hombre, ha reinado mal. Y nadie ha podido cumplir con los propósitos de Dios escritos en este libro que tomó finalmente en el capítulo 5 de Apocalipsis el Cordero Inmolado. Él era digno y pudo romper los sellos y uno por uno abrir las páginas del rollo divino y reinar. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Pues los dos libros, Isaías y Apocalipsis, se unen para revelar la voluntad de Dios. En toda la tierra será evidente los atributos y las características de Jehová. Será hundido en su persona. La raíz de Isaí, el hijo del hombre, el hijo de David, en aquel tiempo será quien todo el mundo busca. Su bandera será levantada. Las naciones no judías le buscarán y hallarán un descanso interior como exterior. Dios recobrará a Israel de toda la tierra. Esto está en marcha, estoy diciendo. Esto ya está abierto. Sea la puerta de Canaán. Se abrió para recibir las personas a quien debían heredarla después de estar vagando por milenios en la tierra, en el mundo entero. Dios, al principio del siglo XX, empezaba a reunirlos. Y ahora muchos están de nuevo en Israel. Tienen su propio gobierno. Es una nación soberana. Bien, estamos viendo, estamos repasando lo que hemos visto en Isaías capítulo 11. Y Dios recobrará a Israel de toda la tierra, es lo último que hemos dicho. Ahora, levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel. Dios obrará de tal manera que sea posible. Obrará en todas las naciones para que se junten los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. ¿Sabe cómo Dios hizo eso? Ya se levantó pendón a las naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, las naciones estaban más o menos de acuerdo y Inglaterra, una poderosa nación, tenía Palestina bajo su mando. La entregó a los judíos después de la Segunda Guerra Mundial para que Israel tuviera una patria, o sea, reheredará su propia patria que Dios había dado a Abraham y su descendencia. Empezaron a volver desde antes, en el siglo XX. Estaban reuniéndose en Palestina, pero ya después de la Segunda Guerra Mundial no era Palestina, sino tomó su nombre antiguo otra vez, Israel. Y ahí están gobernando en su propia patria, Israel.
de nuevo, es una maravilla, un cumplimiento de profecía admirable que está pasando. Y Dios sigue esta obra y seguirá esta obra hasta que termina. Dios recobrará a Israel de toda la tierra y levantará pendón a las naciones. Ya le hemos hablado un poco de cómo pasó esto después de la Segunda Guerra Mundial. Y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y entre ellos habrá perfecta armonía en esa nueva nación. Hemos leído de eso. Habrá perfecta paz en todo el Medio Oriente, ¿verdad? Que no es cierto todavía. Pero este vendrá. Este vendrá. Volverán de Egipto y de Asiria, específicamente, nos cuentan los últimos versículos de Isaías 11, como fue en el principio de su historia. Será otra vez un evento sobrenatural que solamente Dios pudiera hacer. Veremos más en Isaías 30. Ya hemos terminado Isaías 11. En Isaías 30, versículos 18 y 19, leemos esto. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros. Y por tanto, será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. O sea, la misericordia de Dios será exaltado. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él porque es justo. No va a ser una injusticia. Podemos confiar totalmente en Él. 19. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. En muchas maneras, Dios responderá al clamor de su pueblo. Solamente ahora estamos viendo que lo hará. Oirá la voz de tu clamor y te responderá. Ahora vamos a Isaías 65, versículos 18 hasta 25. Espero que me estéis siguiendo en tus propias Biblias, aunque sea una Biblia que tú has recargado en tu teléfono. Bien lo puedes leer, bien lo puedes abrir a Isaías 65. Y empezando en versículo 18 dice: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Dios con su pueblo gozándose. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días. Estas profecías son tremendas para el milenio. El niño será todavía niño, aunque tenga muchos años, aunque cumpla muchos años, porque en el tiempo del milenio la vida será muy larga, muy grande. Ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá todavía siendo niño de 100 años. O sea, la vida muy alargada. Y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán
en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellos. Habrá, pues, el reposo buscado. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma. Porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Los árboles. Oh, el otro día fuimos a un castillo y habían plantado árboles en ese lugar hace 100 años o más. ¡Qué grandes eran! ¡Qué tantos años pueden permanecer los árboles! Dice que el pueblo, la gente, según los días de los árboles, serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. Hemos hablado de esto en programas anteriores. La paz del mundo animal. Y el león comerá paja como el buey. Y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Estamos hablando de un milenio literal en que Cristo gobernará sobre todo este planeta. Pablo habla de la renovación de la creación. Romanos 8:19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación, sea la naturaleza, es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios, porque al manifestarse los hijos de Dios, la creación entera será renovada. Como hemos estudiado en capítulo 11 de Isaías. Además, los hijos de Dios reinaremos con Cristo. Algo que el Nuevo Testamento enseña claramente. ¿Quieres verlo? Vaya a 2 de Timoteo para empezar, en capítulo 2 y versículo 12. Pablo enseñó a Timoteo. Si sufrimos, también reinaremos con Él. En Apocalipsis 2:27, Jesús mismo anunció al miembro fiel de la iglesia de Tiatira que Él le dará su autoridad sobre las naciones de modo que, dijo, las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Con barra de hierro, exigiendo la justicia en la tierra. En Apocalipsis 3:21, al vencedor de la iglesia de Laodicea, dijo Cristo, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Vemos al creyente sentado para reinar con Cristo sobre el trono, como Jesús, pues, reina con barra de hierro, así su pueblo entrará en esa justicia en toda la tierra, gobernando los mansos sobre la tierra, demandando la justicia.
como Cristo lo hará, porque ellos estarán con Él en su trono. Ahora pasamos al capítulo 4 de Apocalipsis, el primer versículo. Juan dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora dime, ¿dónde en la tierra tú puedes ir para saber de lo que hay en el cielo y las cosas que van a suceder en el futuro? No hay un profesor en ninguna universidad que es doctorado para poder enseñar las cosas que este pescador Juan vio, porque entró en el Espíritu. El Espíritu Santo omnisciente está sobre él y está mirando cosas que el mundo jamás ha visto. Y nosotros somos bienaventurados si entramos en estas cosas leyendo, estudiando, escuchando de este libro que nos abre el cielo. Juan entra y cuenta a nosotros lo que vea, y así que el cristiano es el más informado del mundo sobre las cosas futuras, sobre lo que hay en otro planeta, que es el cielo. Podemos disfrutar de este conocimiento ahora, y lo vamos a hacer en este programa. Seguiremos haciéndolo. Juan todavía pasando tiempo en esta tierra, muchos años en verdad como cristiano, estando en el Espíritu Santo. Ve capítulo 1, versículo 10. Estuve en el Espíritu, dijo él. Pudo ver cosas celestiales. Al tener enfrente de Jesús 5,000 hombres, más sus familias, enfrentó con una tarea de darles de comer, algo que requería una obra sobrenatural. Todavía andando sobre este planeta natural, mandó a sus discípulos llevar a cabo esta tarea. Darles de comer, dijo. Marcos contó de esto. Marcos 6:37. Jesús dice a sus discípulos: dadles vosotros de comer. En versículo 41 demostró la manera de llevarla a cabo. ¿Cómo iban a hacer eso? Lo vieron imposible los discípulos. Pero bueno, las cosas sobrenaturales son las que van a tener que hacer los cristianos. Porque dice que cuando Cristo tomó el pan y los peces, levantando los ojos al cielo, allí está la respuesta. Porque lo que no se puede hacer en esta tierra, el cielo puede hacer. Lo que tú y yo tenemos que hacer, hermano mío, es levantar nuestros ojos al cielo, para poder hacer las obras celestiales necesarias por lo que la iglesia existe como la luz del mundo, para brillarse en estas cosas, en las tinieblas de este mundo, brillarse con obras sobrenaturales, para que el mundo vea el cielo en esta tierra. ¡Dale de comer!, dice Jesús. Y él levanta los ojos al cielo. Y sigue contando el Evangelio. Y comieron todos y se saciaron. No solamente fueron satisfechos cada uno, sino que sobró el suministro celestial.
y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Estoy citando lo que nos dice Marcos en capítulo 6, desde 37 hasta 43. La Biblia da este deber y derecho a todo cristiano, siendo personas nacidas de lo alto, manifestar su origen como una luz al mundo. Somos testimonios de Jesús y de su ciudadanía celestial. Bueno, amigos, continuaremos con nuestros ojos en el cielo. Espero que sí, en el siguiente programa. Y espero que en la semana por medio podemos guardar los ojos en el cielo espiritualmente y ver las cosas desde el punto de vista de Dios y andar de acuerdo y aprovechar de las riquezas celestiales. Esta es mi esperanza para vosotros que sois de la Iglesia de Cristo. Es lo que quiero ver con mi propia vida y con mis hermanos en estos últimos tiempos. Que Dios te bendiga hasta que nos reunimos otra vez aquí en el siguiente programa.